Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Good evening, Mario. Thank you. Nice. Well, let's start. It's time for the class, and this is the last one, right? So, appreciate that you are on time, and please turn on your cameras. Creo que algunos todavía se están haciendo los colochos. Por eso no han activado la cámara. Flavio Manuel ya viene. Como diferente. Todos ahora se ven diferentes. Solo porque vamos a tomar la fotografía. Creo que ni una niña. Avisa, Nárale, ya viene. Con los colochos hechos. Las niñas están tardando más. Se están haciendo el peinado, aquí es pelo liso, se lo está haciendo curly, curly means colocho. Y la que es curly se lo está haciendo straight, straight, liso, right? So, ni la vamos a reconocer ahora. Ok, so let's start. Carlos Ricardo, it says right here, ok, que va en camino. Vaya, Carlos Ricardo. Está bien, yo más creo que se está haciendo el peinado, pero está bien. Ya dentro de cuando llegue a casa se deja mirar. Nice, hoy sí ya están viniendo las niñas. Vimos Rubenia, ya tenemos a Brenda, a Rasmi. Nice, Víctor Manuel también. ¿Qué se ha hecho, Víctor Manuel? Se ve diferente este día. Vamos a tomar fotos quizás más seguido para que vengan todos diferentes. Que está lloviendo y me mojé. Okay. Okay, that's why you get wet, okay? Me mojé. Cuando yo quiero decir me mojé, o sea, por la lluvia, right? I get wet. Me mojé. Okay. Nice. Let's see. Vamos a ver. Ahí viene Gabriela, Alejandra, José Guillermo. You look so nice, so relaxed, so fresh. Bien fresco y relajado. You look really nice. Okay, so let's start. Jesús Antonio, por ahí viene ya también. Arribando Brenda Guadalupe. Nice. Okay, so faltan algunos que ingresen. Vamos a dar un espacio de tiempo prudencial para pasar el attendance, but you know that it's time, right? So, y well. This is the last day, right? So, ahí nos enviaron al grupo de WhatsApp, no sé si vieron, pues prácticamente es como la despedida ya del módulo. Les voy a mencionar algunos detalles que quizás no debería de, pero lo voy a mencionar para que usted lo sepa. Yeah, that's the only message, right, that we have that. That's the last date, okay, and that's it. No enviaron nada más, simplemente que hoy es el último día. Bien, so estaba revisando, creo que vamos bastante bien. Logramos finalizar la plataforma, al menos los que estamos activos, revisé temprano y sí. Teníamos buen avance, ya prácticamente todos estábamos completos con la plataforma y pues ahora nada más es el último día donde podemos alcanzar los últimos minutos, right, de conectividad para poder también tener el 80% de nuestra asistencia a estas videoconferencias, right? So, it is the last day, so sad but so nice that you are learning, right? So mal que es el último día, pero qué bueno porque usted va progresando, right? So usted se va a mover a otro nivel y así va a ir pasito a pasito avanzando con respecto al idioma, ¿ok? Así que es bueno, es bueno. So I feel exciting, I feel happy, I feel good, ¿ok? So por ustedes, ¿ok? Me siento feliz por ustedes porque no es fácil, right, iniciar de esta manera, esta hora, el cansancio y etcétera, todo lo demás, pero vale la pena el esfuerzo y los felicito, así como nos felicitaron ahí en el grupo de WhatsApp, los felicito por llegar
hasta el final, ¿ok? Llegar hasta este día y haber pues hecho el trabajo que le correspondía. A algunos les tocó así con perladas de café, a otros más tranquilo, pero lo importante es haber cumplido, ¿right? Haber realizado el trabajo. Uno pueda que diga, mire, esta plataforma me estresó, mire que esto, lo otro. O sea, hubo de, tal vez de todo, pues era su primera experiencia, ¿right? Dentro de esta modalidad, este programa, pero lo importante es superar. Superar los obstáculos, ser positivo, ver hacia adelante y ser con esa actitud, right, de que sí se puede, no es fácil, pero sí se puede lograr y que usted tiene la capacidad, pues, de hacerlo definitivamente. Bien, so, as I told you, today is the last day, right, so vamos a hacer un par de ejercicios nada más que tenemos por ahí. And that's it, right? That's it. Ya estamos over, over, over. Ya, time is over, dicen los juegos, cuando se acaba el juego, right? Se acabó el tiempo. Time is over. So, we are going to review, as I told you, just a few more exercises. Creo que solamente tenemos dos ejercicios pendientes que vamos a realizar. And that's it. Okay, so ya ingresaron un poquito más. Vamos a dar inicio pasando el attendance, like always. Y esperaría yo que si no enviaron ningún mensaje de que habían revisado nuestro avance, nuestro progreso, el día de ahora, pues lo puedan hacer mañana. Okay. Quizá voy a pasar el attendance and then I will be like telling you some details, como le digo, le vamos a dar alguna información para que usted sepa, ¿verdad? Aunque, pues, es el departamento de staff, right, de inglés corporativo, los que le van a brindar toda la información, pero por lo menos usted tenga una idea de lo que pueda pasar, right? So, let me share the screen right here really quick, and we are going to see the attendance file right here. So just let me open Zoom one more time right here because I need to have it ready for the next class. So I have it there. Let's see, this is the document for the attendance. Ya casi carga, denme un segundo que esto se hace refresh aquí automático. Okay, so let's see, Mario Antonio. So, what day it's today, Mario Antonio? What day it's today? Hello, today is Thursday, September 21, 2023. Perfect. Thank you, Mario Antonio. Yeah, today is Thursday, right? Today is Thursday, September 21, dijo Mario, 2023, está bien. Esto usted más adelante lo va a ver, ahorita es correcto. Si usted me dice 21, yo le entiendo, ¿ok? Yo le entiendo y está bien. Pero más adelante usted va a verificar o va a ver que las fechas se ocupa otro tipo de numeración. Sería los tenemos en español igual. Ordinal numbers, cardinal numbers. No sé si ya los ha oído. De hecho, en español hay números primos, números hermanos, números enemigos, números cardinales, ordinales, y hay un montón. Los quebrados, los enteros. Así, ¿verdad? O sea, de todo número. Ok, so in English we do. Ok, we do have different type of numbers. Entonces, usted más adelante va a ver que cuando yo digo una fecha, yo uso los ordinal numbers, ¿ok? Que yo lo conozco en español como primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Yo digo, él llegó en primer lugar en la competencia. Así digo igual en español, right? So, yo no digo, él llegó en uno. Él llegó en dos, ¿no? ¿Verdad? Yo digo, él llegó en segundo lugar, ¿right? So, esos números son los que se ocupan para las fechas.
Quiere decir que ahora yo tendría que decir today is the 21st. Tomorrow is the 22nd. Sunday will be the 23rd. ¿Ok? So, como le digo, solo es el paréntesis, la referencia. No lo han visto ustedes. Más adelante, ya como en el módulo 3 lo pueda ver. Pero para que usted tenga la idea y cuando lo vea diga, ah, sí me acuerdo que dijeron que las fechas se dicen con la otra numeración, right? Como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, right? So, that's extra info, but it's okay. Let's see, please let me know if you are here. So, Ana Margarita. Ana Margarita nos abandonó en el último momento. Ana Ruth. Presente. Nice. Brenda Guadalupe. Presente. Nice. Carlos Ricardo. Presente. Nice, Carlos. Ya no se haga tantos colochos, Carlos Ricardo. Mentira, lo estoy molestando. Yo va en camino. Ok. Ok, nice. Let's see. Daniel Alexander. Daniel no ha venido, también se está haciendo los colochos. Let's see, Flavio Emanuel, ya está colocho. Okay, let's see, then we have Gabriela Alejandra, por ahí está. Present. Nice, Guillermo Edgardo. Guillermo Edgardo. No. Let's see, Jesus Antonio. Present, Miss. Nice, ahí estamos ya. Let's see, José Alexander. Ya vino José Alexander, ¿verdad? Parece que vi que ingresó, pero no. No. No creo que nos abandone en el último día este niño, José Alexander. Lo vamos a regañar. Me imagino que ya va a ingresar. Let's see, José Guillermo. Present, teacher. Okay, ya lo vi por ahí, ahí está. Let's see, Carla Elizabeth. Present, teacher. Nice, Carla. Let's see, Kenia Briseida. Present, miss. Nice, Briseida. Let's see, Lindsay Indira. Present, teacher. Nice, Lindsay está trabajando hoy. No, no está trabajando. Por el momento no puedo encender la cámara, pero quizás a mediados de la clase, a mitad no, de clase. A la foto, vaya listando ahí para que se escabulle un ratito. Okay. Se ponen para la foto. Okay. Nice. Let's see, María Stephanie. Buenas noches, present. Nice, Stephanie. Let's see, Mario Antonio, por ahí está. Natalie Paola también parece que ahí está ya. Present. Nice, Natalie Paola. Patricia Janet. Present. Nice, Patricia. Let's see, Richard Joel. Present. Nice, Richard. Let's see, Cindy Abigail. Tania Stephanie. Present. Nice, Tania Stephanie. Veronica Magali. Present, miss. Nice. Victor Manuel. Present, coach. Nice, Victor. Vilma Rubenia. Present, miss. Nice. Jamilet Chicas. Present. Nice, and Jocelyn Erasmus, ya me los puedo, ya sé quién, está y quién no está. A muchos de ustedes me los puedo, pero los que no ponían cámara, sí que no los voy a, hasta ahora los vamos a conocer. Ok, pero la gran mayoría pues de ustedes ya identifico, no necesito que responda la asistencia, ya sé que ahí está.
Okay, so let's see. This is the last day, right? So sad because it's the last day, but it's good because you are moving forward, right? So triste porque es último día, pero bueno porque usted se está moviendo hacia adelante, okay? No va para atrás, sino que va adelante con el aprendizaje. Sea mucho o poco lo que ha aprendido tiene que quedarse con usted, ¿verdad? No lo deje ir así. Como que va a llegar al otro módulo y en blanco este, ¿verdad? Y no es que no me acuerdo de nada, no, right? So, tiene usted que prácticamente ir con la base, right, de lo más importante. So, what time is it? This is una WH question, right? So, este hasta hicieron un ejercicio en la plataforma de unos relojitos, right? So, este es el tiempo, la hora, okay? So, yo creo, espero que usted se puede la hora de aguja, va. Mis niños de la mañana dicen, no, es que yo solo el de números me puedo, right? So, le pregunta a la hora, what time is it, con un reloj de aguja, no se lo puede, pero yo creo que usted sí, right? So, usted se puede la hora en español. Se puede la hora en inglés, se puede los números, se puede la hora, right? Por eso los números son base. Si no, pues yo como digo que son las, ¿qué? 12 y 30, si no sé cómo se dice 30, right? So, that's why the numbers are very important. Y eso lo vimos allá en los primeros días, right? Usted quedó que se iba a aprender los números hasta el 100. Entonces, ahorita va a necesitar hasta el 60, lo más, porque son 60 minutos, right, en una hora. So, that's the time, right? The simple question, what time is it? Cada vez que a usted le hagan esa pregunta, la forma correcta sería it's, right? Ese es el pronoun que yo voy a usar para dar la hora. It's, okay? It's, y ahí me voy con la hora. It's 10 o'clock, it's 7 o'clock in the morning. Ahí puedo usar yo a.m., p.m., right? Noon, ¿ok? ¿Qué sería noon? Si yo le digo, it's 12 noon. Mediodía. Mediodía, ¿verdad? It's 12 noon means las 12 del mediodía. Aquí está, mire, aquí ahí está el ejercicio. Noon, ¿ok? Yo digo noon. So, mediodía. ¿Y cómo digo medianoche? Very nice, midnight, okay, so midnight, aquí está, mire, midnight, so midnight means medianoche, right, noon, mediodía, usted en español dice, híjole, son las 12 del mediodía, son las 12 de la noche, right, so let's see, vamos a ver, hago un poco grande acá la imagen para que se vea, y vamos a ver, so Brenda Guadalupe, what time is it, right here in number one? What time is it? ¿Qué hora es, right? What time is it in the clock number one? It is. Mm-hmm. It's two. Twenty. Okay. Yeah, it's 2:20. Okay, it's 2:20. El o'clock means en punto, ¿verdad? Means en punto. Okay, so in that case, está bien. Usted me dice, it's 2:20. It's okay. Le vamos a compartir una imagen acá del tiempo, ¿verdad? Para que la tenga de referencia. ¿Dónde está nuestro grupo? Está por aquí. So, telling the time. So, hay diferentes maneras. Igual usted en español, hay diferentes formas, ¿verdad? Usted me puede decir, mire, son las 2:15. O me puede decir son las 2:15, which is the same, right? Lo mismo. O me puede decir, mire, han pasado 15 minutos después de las 2. So, lo mismo, right? The same story in English. Por eso le digo, si usted se puede la hora en español, ya la hizo. Si no se puede la hora porque no se puede de agujas como los niños, ahí sí estamos mal. Porque está difícil, ¿verdad? Tiene que llegar allá a segundo grado que le enseñen la hora con la agujita. Okay, so then very simple. Mire, ahí en la imagen que le mandé, desde las 12 hasta las 6, usted puede decir past 2. Pues aquí en este caso me podría decir 20 past 2. Han pasado 20 minutos después de las 2. Okay, de las 12 al 6,
Usted va a decir past, ¿ok? 15 past 1. Han pasado 15 minutos después de la 1. Aunque si usted me dice 1:15, yo le entiendo, pues, la 1:15, right? La 1:15, está bien. Y del 6, de nuevo al 12, al lado contrario, usted va a decir 2, ¿ok? Por ejemplo, it's 22:07. Faltan 20 para las 7, right? Así decimos en español, ¿ok? So, past from 12 to 6 and 2 from 6 to 12, ¿ok? Eso es lo único que usted trate de tener en mente y de ahí, pues, con que usted diga la hora correcta en la forma que a usted se le haga más fácil, está bien. So, let's see. Jesus Antonio, what time is it in the clock number 2? It's 7:50. Okay, it's 7:50. Can be, right? Alguien me puede decir. It's a 10 to 8, right? 10 a las 8, 10 to 8, which is the same, right? Lo mismo. Nice. Gabriela Alejandra, what about the number 3? What time is it? It is 8:45. Okay, it is 8:45. Okay, muy bien. It's 8:45. 8:45, right? So, alguien más puede decir, it's 15 to 9. 15 a las 9, 15 to 9. Okay? And that's it, right? So, aquí vuelvo y repito, aquí lo importante es que usted se pueda los numeritos, porque si usted no se puede los números, ¿verdad? O sea, está bien complicado que me diga la hora. Ok, so los números son bases, ok, para dar la hora, ¿verdad? En inglés. So, Flavio Emanuel, number 4, what time is it in the clock number 4? It's 5 past 11. Perfect. It's 5 past 11. Okay. Or 11:05. Me puede decir alguien. Perdón, a las 11:05. 11:05. It's okay. Nice. Yamilet Chicas, what about clock number 5? What time is it right here? Yamilet? I'm sorry, Yamilet, Yamilet. Okay, number 5, it's a 3:15. Okay, 15:15, right? So, nice, very good. Yamilet, yeah, 3:15 or it's a quarter past 3, right? Ha pasado un cuarto después de las 3. Okay, so ya vino José Alexander. Ya estábamos diciendo José Alexander que se había ido de parranda antes de tiempo. Si dijeron los compañeros, yo les dije que no, que usted ya venía a la clase, pero aquí estaban diciendo que usted ya andaba de parranda celebrando. Andaba trabajando. Celebrando que ha pasado el modo. ¿Ves? Eso espero. No, claro que sí, claro que sí. Ok. So, pero ya ven, compañeros, aquí está José Alexander. No es que se ha ido de parranda. Él estaba trabajando, por eso ha ingresado un poco tarde. So, tell us the time, José Alexander. Number 6, clock number 6 right here. What time is it? Son las 4 and 60. My goodness. Veamos, veamos. So in Spanish, so las 4:30, right? 4:30, okay. Okay, so 4:30. So, usted me puede decir, it's 4:30, okay, or it's 4:30. Normalmente decimos las 4:30, ¿verdad? O sea, no decimos han pasado 30 minutos después de las 6, o sea, no, ¿verdad? So, we say 4:30, right? So, 4:30. So, questions about the clock?
¿Cree usted que está difícil decir la hora? 4:30 también. Podría ser 30 past 4, ok, 30 minutos después de las 4. Okay. 30 past 4. So, okay, Victor, no problem. So, it's raining also right here. Está empezando la lluvia. So, let's see, AM, PM, right? So, lo mismo que en español, right? AM, PM. AM, PM, okay? So, we have this activity, but we are going to skip it, right? So, we are going to do the last one and that's it, okay? So, present continuous. Este lo hicieron en la plataforma, ¿se acuerdan? Que algunos no hallaban que quién era el que estaba desayunando, ¿verdad? Pero aquí está, al final lo resolvieron. So, this is a present continuous. El último que vamos a hacer es este. Activities, ¿ok? Vamos a ver si usted se acuerda de los ING, de lo que hablamos ayer. Vamos a mirar. So, it says right here, word power activities. So, aquí hay diferentes verbos, ¿ok? So, el verbo está en su forma base. Yo necesito que usted me lo diga. Me diga la oración completa del presente continuo. Por ejemplo, acá la primera dice play tennis. Yo veo si es un él, un ella, unos ellos, unos varios. Ok, so asumo que es un él. So yo digo he is playing tennis. Simple, right? Positive sentence. He is playing tennis, ¿ok? La fórmula que vimos ayer, nada más que este verbo está en la forma base, pero yo lo necesito en presente continuo, ¿ok? So, let's see, Jocelyn Arasmi. Número uno, ya lo hice el ejemplo, right? So, he is playing tennis. So, Jocelyn Arasmi, number two. ¿Cómo quedaría la oración positiva de la number two? Ride a bike. Jocelyn Arasmi. Jocelyn, Jocelyn. Inténtelo, inténtelo. La fórmula, recuerde de ayer, sujeto, verbo to be, verbo, ing, complemento, right? Ajá, Jocelyn, Jocelyn. No, no, no. Bien, ayúdele, Jocelyn, ajá. No, 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 no me acuerdo, gente. Ok, ok, no problem. So, Richard Joel, ayúdale, please, a Jocelyn Arasmi, number two, right here, ride a bike. ¿Cómo quedaría esa positive sentence? Ok. Puedo usar diferente sujeto. Yo veo como un él ahí, ¿verdad? Pero ajá. Puede decir José, Chepe, Juan, lo que sea, right? Ok. He is riding a bike. Perfect. He is riding. Okay. He is riding a bike. Very good. Let's see. Mario Antonio, number three. Rum. She is running in the street. Perfect. She is running. She is running in the street now. Okay. So nice. Very good. She is running. So, correr, ¿verdad? El verbo run, correr. Eso ya se lo aprendió usted. Todos estos verbos que están aquí, ahí están en la lista que usted tiene, right? So, let's see. Flavio Emanuel, number 4, 5, no sé qué número es este. Ajá, swim. He is swimming. In the pool, okay? He is swimming in the pool. Very nice. He is swimming in the pool. Natalie Paola, the next one, take a walk. She's walk, taking a walk. Okay, he's not taking a walk. Okay, he is not. La hizo negativa, pero está bien. He is not taking a walk. She's taking a walk.
Okay, perfect. Ahí estamos bien. Raya sería positiva. She is taking a walk right now. Perfect. Let's see. The next one. The next one will be for Ana Ruth. Dance. They are dancing at the party. En discoteca. Okay, y rapidito. Okay, they, the sum dos, ¿verdad? They are dancing at the discotheque. Okay, so, ¿dónde dice José Alexander que solo termina la clase? Dice, y sale ya de parranda a celebrar, a festejar con los compañeros que se ha graduado del primer módulo, right? So, nice, they are dancing, right? They are dancing at the discotheque, dice José Alexander. So, Victor, Manuel, the next one, right here, this lady. She's driving to job. Okay, very nice. She's driving her car, her purple car, right? She's driving her purple car. My goodness, ya apareció Carlos Ricardo, ya lo vieron, ¿verdad? Los compañeros Carlos Ricardo estaban diciendo que usted venía pelo colocho, pelo liso, de todo. Pero ahí estamos ya, right? Nice. Let's see. Let's see. The next one. Brenda Guadalupe, ayúdenos usted con Go to the Movies. We are going to the movies. To the movies, okay, ahí se incluyó usted, muy bien, we are going, okay, otra que va de parranda, esa es señal de que solo están esperando así con un pie en la computadora y con el otro pie ya están en la puerta, ya que van de salida, nomás terminemos la clase, right, pero está bien, merece la, la salida, hoy sí se la ganó. Go to the movies. The next one, Vilma Rubenia, shop. Shopping in the supermarket. Sorry, casi no se le escucha a Vilma Rubenia. No, no sé si es mi audio. Ahora sí creo. De. He is shopping in the supermarket. Perfect. So he is shopping, right? He's shopping at the supermarket. Kenya Briseida, the next one right here, read. She is reading a book. Perfect. She is reading a book. Okay, perfect. She is reading a book. So let's see. Carlos Ricardo, the next one, study. He is studying a book. Okay, so I would say she. Yo veo como una ella, right? Porque tiene un earring. So she, digamos que she. She is studying, okay, English right now. So she is studying English right now. And the last one, María. No, María Estefanía le preguntamos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿A quién no le hemos preguntado este día? Todos los que tienen cámara ya le preguntamos. Bueno, José Alexander le tocó el segundo reenganche. So, watch television. Okay, he is watching television in in no, pero he is watching television. Perfect. He is watching television at home, probablemente en la casa, right? So, can be, right? He is watching television at home. Okay, nice. So, ahí estamos. Prácticamente lo hemos hecho bien. Todos han realizado su oración y es así. Habría que ver en la escritura, cuando usted tenga tiempo, entre este módulo y el próximo usted va a tener un espacio de tiempo, escríbalas, porque la pronunciación la tenemos del verbo en ing, pero recuerde la regla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este verbo que es drive, que termina en
consonante y vocal E. ¿Quién se acuerda? Víctor Manuel, ¿usted se acuerda cómo lo voy a transformar? Tendría que retirar la E y agregando el ING. Perfect. Ok, no es que le voy a meter sobre el ING, la E se pierde. Veamos, aquí está el verbo study. ¿Qué le hago a este verbo? No, the letter Y, y R. Ajá. Vuelva, casi no le escuché. Retiramos la I y agregamos la I normal. No. No, no, no. En este caso, no. No eliminamos la Y y ponemos la I latina. Y NG. No. El verbo studying no le cambio la Y, solo se le agrega el ING. Muy bien. Solo se le agrega el ING. Hay excepciones, right? So, entonces, mire, esta es la parte que por cuestión de tiempo, pues lo ideal hubiera sido escríbalo. Ok, agarre usted una listita de verbos y diga, voy a agarrar estos verbos y los voy a escribir todos en continuo para acordarme de aquellas reglas que mencionaron que hay que ver. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a convertir el verbo a presente continuo en este caso? ¿Ok? So, eso prácticamente, mire, era el final. O sea, aquí ya viene una lectura, por eso ahí lo vamos a dejar. Entonces, prácticamente se termina. Víctor Manuel creo que tiene una pregunta. Sí, ¿cuándo iniciaría el próximo módulo? Va, por eso he dejado un espacio porque sé que puedan haber muchas dudas. Va, mire. Le comento, no soy la persona encargada de dar información de cuestión de logística, podría ser esto, ¿verdad? Cuestión general, o sea, el staff de inglés corporativo son los encargados de brindarle esta información. Lo que yo le voy a responder y lo que yo le voy a decir es en base a mi experiencia, pues, o sea, llevo un par de años trabajando con ellos, eso sé cómo funciona, pero mi labor es estar aquí, desarrollar contenido, no darle, mire, tal fecha usted haga esto. No, ¿verdad? Pero para responder la pregunta de Víctor, que puede ser la pregunta de muchos, fíjese que todo depende de INSAFOR. Recuerde que este programa funciona gracias a ellos. O sea, INSAFOR es quien patrocina que usted esté aquí y que yo esté aquí. Entonces, depende de ellos. Los de inglés corporativo lo que hacen es recolectar la información que en teoría usted ya envió para ser parte del siguiente módulo. Envió el formulario de que tuvo acceso a un manual educativo, envió sus documentos. Yo no sé si es con la empresa, que hay dos programas. Unos trabajan que con la empresa de recursos humanos donde labora, le llenan un documento, y está el otro programa donde usted, aunque sea empleado independiente, puede formar parte del programa. Entonces, depende de su condición, pero usted tuvo que haber mandado algo para estar aquí, ¿verdad? Un documento, llenar un papel, firmar otro papel y mandar. Entonces, ellos lo que hacen es colectar. Usted dice, yo a esta hora de 8 a 9 estoy disponible para la clase. Entonces, los toman a todos los que quieren estar de 8 a 9, arman el grupito. Tiene que haber, no sé si 30 como máximo. Entonces ya dicen, vaya, aquí hay un grupo que va para el básico 2, en este caso, el inicio 2, ¿verdad? Entonces ya vemos 30, estas 30 personas pasaron el 1, actos para el 2, entonces tengo aquí la documentación, pum, lo mandan a INSAFOR y le dice INSAFOR, mire, apruébeme este grupo para que empiece mañana, ¿verdad? De 8 a 9 como básico 2, ya aquí está toda la documentación. Entonces ese trámite lo hacen ellos, staff de inglés corporativo. Una vez INSAFOR diga, está aprobado, pum, le van a mandar a su correo, así como le mandaron para este, le van a mandar a su correo, fulanito, sutanito, se le comparte la información para el módulo 2, aquí está el grupo de WhatsApp, aquí está el link, aquí está el link de su playlist, aquí está todo lo que usted necesita para incorporarse al módulo 2.
ahí le van a decir el módulo va a empezar tal día. La hora, pues si usted se mantiene a esta hora, pues va a ser siempre de 8 a 9. Entonces, no depende tanto de inglés corporativo, sino más bien de el equipo de INSAFOR. Normalmente ese trámite tarda entre 1 a 2 semanas. Quiere decir que pueda que usted tenga descanso, no vacación. ¡Ay, qué chivo! Me voy a desconectar y ya no me voy a acordar del verbo to be. No, es probable que usted tenga 1 o 2 semanas entre este módulo y el otro. Y en ese espacio de tiempo, usted tiene que esperar pues, que le llegue la información a su correo de una manera formal. Y ya usted va a saber cuándo inicia. Pero, Víctor Manuel, para darle una respuesta un poco más clara, puede ser entre 1 y 2 semanas, ¿verdad? Yo le recomiendo que no agarre vacación, ¿verdad? Que no vaya a llegar allá después de 2 semanas. Mire, y el verbo to be, ¿eso qué es, verdad? No, esas 2 semanas que le sirvan de meditar a usted, de repasar, la misma hora, aunque no haya clase, usted de 8 a 9 metas. La plataforma, no, José Alexander, no hay vacación. La plataforma usted la va a tener ahí activa siempre, ¿ok? Eso sepa lo que usted puede, ya le tomaron nota, usted puede volver a iniciar la plataforma de la unidad 1, como que lo está repasando otra vez, ¿verdad? O sea, eso siempre lo va a tener usted ahí. El manual usted ya lo tiene, lo descargó, yo se lo mandé. Usted ve que hemos dejado algunos ejercicios que no los hicimos, porque si nos ponemos a hacer todo el ejercicio de principio a fin, no, hombre, estuviéramos allá en la unidad 1. Entonces, usted diga, este ejercicio no lo hicimos, pero yo lo puedo hacer. Ahora que tengo tiempo, puedo repasar, puedo buscarme mi videíto en YouTube, en TikTok, donde sea, de esto, del presente continuo, porque hay muchas cosas que tal vez me quedo duda, pero tengo tiempo, lo hago. Entonces, vacación, así, vacation, vacation, no lo vea así, sino que véalo como un tiempo de reflexión, un tiempo de espera donde usted analiza lo que hemos visto, se prepara para lo que viene. Bien, eso. Luego, le aviso, oiga, póngame atención porque ya me han llamado, hasta me han llamado, mire que usted me eliminó del grupo. Si usted se fija en el grupo de WhatsApp, yo no soy admin. Vean ahí mi número, yo soy mortal, ¿verdad? Como ustedes. Yo no administro ningún grupo de WhatsApp. Inglés Corporativo es el encargado de crear, administrar y eliminar a quien pertenezca al grupo. Por lo tanto, le aviso, le notifico que ese grupo va a desaparecer, ¿ok? Si usted no ha guardado mi número y desea guardarlo, hágalo antes de que me eliminen a mí y lo eliminen a usted del grupo de WhatsApp. Usted va a ser eliminado, no lo elimino yo, lo elimina staff de inglés corporativo y usted va a ser agregado a un nuevo grupo. Así como le enviaron en este módulo, mire aquí está el link para que se una al grupo de WhatsApp, de igual manera le van a enviar un link para que usted se una al nuevo grupo con los nuevos compañeros, porque no sabemos si vamos a tener los mismos compañeros o vamos a tener nuevos compañeros. Entonces, a usted lo van a agregar a un, bueno, más bien usted se va a unir a un nuevo grupo. Entonces, le menciono esto para que usted sepa, ¿verdad? Y no lo tome de sorpresa o no se vaya a sentir mal que lo eliminaron. Los grupos se van renovando según el módulo en el que usted está iniciando. Entonces, allá va a tener otro grupo. Mire, y me están preguntando, ¿y usted va a estar con nosotros? Eso tampoco no depende de mí. Yo por mí, encantada, yo diría sí. Ya me conocen, ya los conozco, ya sé quién es quién, ¿verdad? Pero es algo que tampoco no está en mis manos, o sea, yo no decido, a mí simplemente, así como a usted le dicen, hey, métase a este grupo, este va a ser usted, este va a ser su grupo, así me mandan a mí también al correo, mire, a partir de tal día, tal hora, tal fecha, este es su grupo, métase al grupo de WhatsApp, salude a la gente y diga que usted. Entonces, es sorpresa también para mí. Yo no sé si yo voy a estar en el siguiente módulo, pero eso no es importante, ¿verdad? Esté yo o no esté yo,
usted va a continuar porque usted está aquí porque a usted le interesa, ¿verdad? Entonces, eso que no le sirva de ay, ya, pues ya no voy, no, ¿verdad? Eso es usted y sus compañeros. Pueda que en el otro módulo vea caras nuevas y usted no va a decir, ay, ya, porque ya no está José Alexander, ya no voy a continuar, ¿verdad? Disculpe, José Alexander, que lo moleste, pero es que usted da la pauta. Lo siento. Entonces, no importa, ¿verdad? Ahí estamos. Ni porque es police officer, no le tengo miedo, ¿verdad? my goodness, sorry. No, lo que pasa es que usted es bien amigable, entonces no así. No estoy en El Salvador. Ah, va. Ah, mejor pues sí, lo podemos decir lo que sea, mentira. No, entonces es lo que le digo, ¿verdad? No importa quién esté, porque a usted lo que le interesa es aprender como de lugar. Entonces le menciono todos estos detalles para que usted esté enterado y no le dé de sorpresa, ¿verdad? Porque le digo que ya me han llamado, mire que usted me eliminó del grupo de WhatsApp y yo, no, yo no elimino a nadie, de hecho a mí me van a eliminar también, ¿ok? So, entonces, eso, ¿verdad? No sé si tiene alguna duda, pregunta, ya casi se nos va acabando el tiempo, falta la foto, ya la vamos a tomar, pero no sé si ¿tendrá usted alguna pregunta de esto del módulo? ¿Qué va a pasar? May Jesus share the coffee with us. Ah, I should share a coffee. Ok, mire, aquí de manera virtual usted puede pedir lo que quiera. Vaya, pide coffee, ahí le mando ya su tacita de café. Se lo puedo poner aquí en el chat también, si usted desea. Esta es la ventaja de virtual. Mire, y la pizza. Ah, aquí está la pizza también. Pizza de fin de módulo. O sea, para celebrar. Para celebrar. Celebration. Los gustos, los colores. Today is the yellow day, right? No sé si ya se dieron cuenta, pero hoy es el día del amarillo, ¿verdad? Entonces, bueno. Hay que, habría que ver why el de, is de amarillo. Yellow day. Do you know why? So, no sabe por qué. Dios mío, niña, tiene que ilustrarse un poquito más. Yo pensé que había, ya había recibido sus yellow flowers, ¿verdad, María Stephanie? Ahí está María Stephanie, mire. Perdón por las infidelidades. No, that's not, no, no es por eso. Today is the flowers, the yellow color because of the cambio de estación. Aquí en El Salvador, o sea, no aplica, ¿verdad? No tenemos nosotros eso, pero en otros países sí. Entonces ahora es el cambio de estación de la primavera. Entonces eso es lo que simboliza, ¿verdad? Ya comercialmente, ¿verdad? Comercialmente ya lo asocian con amor y amistad y eso, pero en sí el significado es el cambio, ¿verdad? De la primavera, de la estación. Ok, florece. ¿Ya? The men do not receive flowers. You didn't. So yo virtuales he recibido un montón. Pero bueno, ojalá que usted haya recibido también. Si no, ya le mandé. Aquí le mandé. ¿Quiere otra? Se la mando. Bien, preguntas. ¿Estamos bien? Una pregunta. Dígamela. ¿Siempre continuamos con el básico o ya es el? No, no sé, hay diferentes programas acá, pero hasta donde tengo entendido, este en el que usted está va a tener como 4 módulos de básico, ¿verdad? Así básico. Como inicial, y luego vienen 4 módulos como de pre-intermedio, y después vienen como otros 4 de pre-avanzado, y así va. Entonces son 4 así iniciales que usted va a tener, pero igual, si usted quiere cambiar de programa, usted puede pedir información, hay otros, ¿verdad? De hecho, hay otros programas que no son de 1 hora, sino que son de 2 horas al día. O sea, como le digo, hay diferentes programas. ¿Usted le interesa ver otro programa? Ve ahí, de ahí tenemos en el grupo de WhatsApp gente de inglés corporativo, los que nos mandan todos esos mensajes todos los días. Llámele, pregúntele, escríbale y vea, ¿verdad? Si a usted le interesa, hay programas de Excel, si a usted le interesa aprender Excel.
hay programas de marketing digital, marketing no sé qué, hay un montón de cosas, entonces sí, usted puede, usted ver, igual creo que en el canal de YouTube, ahí está la propaganda, o sea, aquí hay un montón, usted quiere llegar hasta la medianoche en videoconferencias, se puede, ¿verdad? De 8 a 9 inglés, de 9 a 10 marketing, de 10 a 11 Excel, y todo, súper dotado usted ahí, fresco como una lechuga hasta las 11, 12 de la noche. Bien, so, time for the picture. Colapso ahí. Sorry. Colapso con ese horario, así por Dios. Sí, no, no, yo de milagro llego a la tía, de milagro le digo, pero pues todo aprendizaje es bueno, ¿verdad? Y si usted tiene el tiempo en la mañana, o sea, usted puede ver qué otra cosa edifica para sí, right, para que le funcione a usted. So, let's see, it's time for the picture. Vamos a ver, ¿habrá alguien de casualidad que sea así bien tecnológico que esté en una computadora y que pueda tomar captura de pantalla, pero así que lo ponga en manera full, porque el teléfono no? Vamos a ver, Víctor Manuel, usted parece bien tecnológico. Ahí está, ¿verdad que usted sí está en computadora? Sí, estoy en mi computadora. Entonces, váyase en la parte de arriba y hay una parte de vista y póngalo en manera galería. Pantalla. Puede ser galería, vea cómo le... Yo lo tengo en galería. En galería. Todos los que tienen cámara, sí. Pero hay uno que dice pantalla completa y al ponerlo en pantalla completa aún se ve más grande. Si gusta, vea y vea usted si le aparece así. Sí. Ajá, entonces ahí en pantalla completa, ahí le da como la opción de ver así como más grande los rostros. Bien, ve ahí cómo va a ser la captura, pero avísenos, no salir ahí uno con la boca abierta. Pues, o sea, usted tiene que avisar al momento que va a tomar la captura para que todos pongamos nuestro mejor ángulo, ¿verdad? Mejor perfil. Okay. Y el que no tiene cámara, vamos a ver, Verónica, Magali, Tania, estamos esperando que active mi modo como usted. Ya no hay más, es lo que hay. Active la cámara. Daniel Alexander, póngase recto. Ahí está ya Daniel Alexander. Bien, a José Guillermo, su mejor perfil ahí. Ahí está bien, excelente. Vamos a ver. Y ahí está, miren, Verónica Magali, la vamos a conocer ahora. Miren cómo es Verónica. Yo no estoy porque estaba lloviendo. Carla Elizabeth, miren, hasta ahora la miramos a Carla Elizabeth. Bien, vamos a ver. Entonces, usted nos avisa. No apague la cámara, José Guillermo, no nos haga trampa. Bien, avísenos, Víctor. Cuando usted diga su señal, ponga usted ahí su mejor perfil. Solo creo que Tania, Stephanie todavía no. Tania, apúrese, la estamos esperando. Tenemos 4 minutos para tomar la foto. Mire, esta foto ahí la va a mandar Víctor al grupo de WhatsApp. Si usted no la quiere, usted bórrela, ¿verdad? Pero si usted la quiere, ahí la descarga, la guarda, ¿verdad? Porque el grupo se va a eliminar, la guarda. Y ahí, ¿quién quita de aquí a, qué sé yo, 2 años? Ahí le va a aparecer en el, ahora el teléfono le recuerda hace 1 año, hace 2 años, va a acordar 2 años después. Me acuerdo cuando Anantillos agarraba el verbo to be, va a decir, y ahora soy bilingüe, va a decir. Entonces, de algo le va a quedar ahí el recuerdo. Y aunque sea para espantar ahí un par de ratoncitos, le puede servir también. Vaya, avísenos, Víctor. Ya tomo como 20, dice yo hablando. Ok, en 5, 4, 3, 2, 1. Vaya. Tome ahí una, dos para que la gente pueda escoger. No, esta me salió mejor. Déjeme abrir WhatsApp en el navegador porque no lo tengo. Bueno, pero las puede enviar después, no, no hay problema. Pero si gusta, tome otra. Para tener ahí varios ángulos y así. Uno va a decir, yo en esta salí mejor, esta mejor. O en esta tengo filtro. No, ahí no pongan filtro, no sean truqueros. Okay. Ahí, la realidad. Ok, otra más. 5, 4, 3, 2, 1.
Yay, nice. Bien, entonces ahí Víctor nos va a hacer el favor de compartirlo. La no Espero formal, dicen él. La foto informal, quieren una informal. Ya veo que para el relajo número uno, ¿verdad? Para cuando le pedía la oración, ahí te apagaba la cámara, pero hoy esta foto de relajo quiere. Mi nombre me están preguntando, Dios guarde. No, si en todo el módulo no le funcionó el micrófono y ahora hasta todos hablan, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Mentira. Mentira. Simplemente espero que haya sido una buena experiencia, ¿verdad? Que haya valido la pena la desvelada. Como le digo, guarde mi número si lo desea, ¿verdad? Yo no he guardado casi los números de nadie porque son un montón de gente, pero si usted me escribe, me dice soy fulanito, pues yo lo voy a identificar, ¿verdad? Igual ahí queda mi número, ¿verdad? Si en algún futuro usted necesita algo, pues me puede escribir. Dinero no tengo, o sea, miren, me presta. No, ¿verdad? Yo soy pobre, pero si necesita asistencia, ¿verdad? En un módulo más adelante, mire, fíjense que recuerdo esto del verbo to be, mire, yo con mucho gusto y con paciencia, ¿verdad? Yo le puedo responder en el instante, a veces no respondo, pero se lo digo, siempre le voy a contestar. Ahí se identifica, ¿verdad? Y pues si en algún día nos encontramos ahí en el mercado, en el súper, ¿verdad? Ahí me habla. ¿Verdad? Ya me he topado ahí. Mire, ¿verdad? Que usted estaba en clase. Sí, ¿verdad? No voy a hacer el importante, ¿verdad? Que ahí le voy a hablar yo. ¿Ok? So, ajá. ¿Dudas, preguntas antes que nos despidamos? Tenemos 3 minutos. ¿Comentario, queja, pena, dolor que le agobia en este momento? ¿Congoja? Ajá. ¿No? ¿Estamos bien? Solo una situación, ficha. Diga, José Alexander. No, solamente agradecerle ahí por el tiempo y por las enseñanzas. Por lo menos siento que he aprendido un poquito. Por lo menos me aprendí el abecedario. Ok, eso es bueno. Mire, una cosita, por muy pequeña que sea, pero que usted lo aprendió, es ganancia. Y vuelvo y repito, continúe. Lo más fácil es decir, ay, esto está difícil, mejor me quedo viendo la novela. Eso es lo más sencillo. Pero usted debe de ser una persona de retos, una persona que diga, lo voy a lograr. Ya no hay tiempo para que yo le cuente mi historia, pero le digo, yo estuve así como usted, ¿verdad? De haber empezado de cero del inglés que aprendí en mi high school, right, en el bachillerato. Pensé que había sido policía. No, José Alexander, yo no llego a su nivel, no, para nada, yo así humildemente, ¿verdad? Empecé de lo básico de cero y así, ¿verdad? A veces las personas dicen, ay, ¿usted por qué ha vivido en Estados Unidos? No, mi inglés es aquí, así, salvadoreño 100%, right, so, se puede porque se puede, así que lo animo, lo motivo y un gusto, la verdad que logré conocerlos, espero pues que sigan adelante y pues ahí estamos, ¿verdad? Gracias a los que siempre tuvieron la cámara, consejo, para los siguientes módulos rebúsquese de tener la cámara, yo, si usted se fijó, el que no tiene cámara, no lo ignoro, no es la palabra, pero yo evito preguntarle porque yo digo quizás está en el baño, quizás está comiendo, y si yo le pregunto, ¿verdad? Usted le interesa, usted ponga la cámara, cuando usted apaga la cámara es como para, mire maestro, no me pregunte, ¿verdad? Eso asume uno, entonces usted quiere aprender, ponga su cámara, pregúnteme a mí, dígame, yo aunque me equivoque, pero voy a responder. ¿Verdad? Así que consejo para futuros módulos, si lo quiere y puede tomar, hágalo, y si no, pues no hay ningún problema, igual, ¿verdad? Usted va a aprender. Ahí están mandando, mire, Víctor, un correo que quieren ahí la foto, ahí vea usted si lo puede tomar en cuenta para que se le envíe al correo.
Este, bien, so time is over. Tengo que validar asistencia. Dios mío, permítame. Solamente hay un par de almitas aquí que no contestaron. Ana Margarita, Daniel Alexander, sí está, ¿verdad? Daniel. Daniel Alexander. Sí, ok, nice. Guillermo Edgardo, José Alexander, aquí está. Present, teacher, present. Nice. Cindy Abigail. Bien, ellos se quedan sin asistencia, los demás pues sí tienen asistencia. Well, time is over, un gusto. Good night, cuídense mucho, take care, right? Take care. And continue with the language, okay? A big pleasure, okay? Bye bye, take care. Bye bye. Vaya a llorar, vaya a dar flores amarillas todavía. Bye bye. Bye.